Con el permiso de la mesa directiva, adelante. Compañeras y compañeros senadores, uno de los fracasos más graves y evidentes del Estado mexicano ha sido justamente la incapacidad para darle a las personas acceso a la justicia. Y hoy, una vez más, se confunde hacer justicia con encarcelar a la gente. Nuevamente, Morena y sus aliados han decidido ampliar o impulsar la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Recordemos que ya lo hicieron en el 2019, donde se amplió este catálogo. Y por cierto, Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política que en su totalidad votó en contra de esta medida en el Senado de la República. Y quizá acepto que muchas mexicanas y mexicanos que nos escuchan, incluidos, por cierto, algunos de los gobernadores y gobernadoras aquí aludidos, que motivados por el hartazgo de la violencia, también creen que ampliar la prisión preventiva oficiosa es una buena salida para resolver la delincuencia y la impunidad. Permítanme decirles que disiento respetuosamente de esa visión. Y a las mexicanas y los mexicanos queremos explicarles por qué. A ellos queremos explicarles por qué Movimiento Ciudadano se opone a esta reforma y por qué creemos que es una injusticia y sobre todo una condena, sí, para la gente más pobre. La prisión preventiva oficiosa es, en resumidas cuentas, prisión sin juicio. Sin pruebas, sin juicio, sin nada. Es posible encarcelar a una persona con la presunción de culpabilidad. Dicho en otros términos, estamos haciendo que en este país se encarcele para investigar y no se investigue para justamente atrapar a los culpables de todos estos delitos que hoy se incorporan a este catálogo. Nosotros sostenemos que la prisión sin juicio es un error y afecta a la gente en general, pero sí a la gente más pobre. Es poco efectiva o es prácticamente ineficaz la prisión preventiva oficiosa porque no acaba con la delincuencia y porque en realidad no combate la impunidad. Del 2018 al 2024 se registraron 189,000 víctimas de homicidio doloso, el mayor acumulado en este sexenio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los presuntos delitos de violación crecieron en 48% en 5 años, pasando de 15,000 casos a 22,000 en 2023. Si la prisión preventiva oficiosa fuera efectiva, porque estos dos delitos están en el catálogo, ¿por qué no hemos logrado reducir la criminalidad? Ha sucedido todo lo contrario. No, compañeras y compañeros, el verdadero problema es que cerca del 90% de los delitos nunca se denuncian. Una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16% de las investigaciones se resuelven entre comillas. Si la prisión preventiva oficiosa fuera útil, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no hemos reducido las cifras de impunidad? Segunda razón, porque la prisión preventiva oficiosa es, como se ha dicho aquí, violatoria de los derechos humanos y del principio de presunción de inocencia. Y en cualquier sistema democrático, cualquiera, la prisión preventiva debería ser una figura excepcional, aplicarse con legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien desde hace más de 10 años ha sostenido que esta figura constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática cuya aplicación tiene un impacto directo en el incremento de la población penal. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal del INEGI, la población privada de su libertad creció en 19%. Pasamos de 196,000 personas en 2018 a 233,000 en 2023. Este incremento de la población penal
tiene una sospechosa coincidencia con el incremento de delitos de prisión preventiva oficiosa impulsada desde el 2019. Incluso hay investigaciones como la de Intersecta que asevera que el aumento acelerado de personas encarceladas sin sentencia es justamente resultado de la reforma del 2019 que ustedes impulsaron. Según el INEGI, al 2023, casi 87 mil personas duermen sin sentencia en un centro penitenciario, de las cuales 44.3%, más de 38 500 personas, se encontraban justamente en prisión preventiva oficiosa. La cifra, compañeros y compañeras, es dramática. Hablamos de la vida de miles de personas, de quienes hoy se encuentran sin sentencia, hacinadas y en condiciones deplorables, gracias a la ineptitud de un sistema que, como no puede reducir la impunidad, decide encarcelar a los presuntos culpables. Tercera razón, porque la prisión preventiva oficiosa golpea a las personas más vulnerables, sí, a los pobres de este país. Poco más de 73 mil personas, casi una tercera parte de la población privada de su libertad, apenas tiene educación básica. Son fundamentalmente personas que trabajan en el comercio informal y que con trabajos tienen lo suficiente para sobrevivir. Estas personas, en su gran mayoría, no tienen los medios para contratar una defensa adecuada y a duras penas tienen un abogado de oficio para poder defenderlos. Abogados que, por cierto, tratan hasta 300 casos de manera simultánea. La prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Hay 42% de hombres sin sentencia y en el caso de las mujeres llega el 53%. Los datos hablan por sí solos. Los más pobres, las mujeres, las personas con baja escolaridad y quienes no tienen dinero para defenderse son las que hoy llenan nuestras cárceles, la gran mayoría de ellas sin juicio. Como si no fuera suficiente ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, el régimen llega al absurdo de imponer una cláusula de interpretación literal, como ya se ha discutido aquí, para blindar el uso de la prisión preventiva oficiosa y por ende impedir el uso de medidas cautelares alternativas. Es decir, le quitan a los juzgadores la posibilidad de evaluar cada caso en particular y establecer medidas cautelares que consideren pertinentes y proporcionales al delito que se persigue. Además, preocupa profundamente que en medio de un clima de militarización y de erradicación de los contrapesos al poder, esta medida sea usada para la persecución política. Basta la presunción de un delito para que cualquier adversario al régimen vaya a la cárcel en un país donde parece que cada día es más fácil fabricar delitos y construir culpables. Compañeras y compañeros de la mayoría, cuidado con el instrumento que están generando, porque las víctimas también pueden ser ustedes. La criminalidad, compañeras y compañeros, no se combate encerrando a la gente más pobre. Se combate creando un Estado de Derecho fuerte, con medidas preventivas a la violencia, con cultura de paz, con mecanismos de procuración de justicia eficientes, con juzgadores imparciales, con policías que investiguen y con fiscalías que hagan su trabajo. Esta reforma no atiende ninguno de estos problemas, al contrario, los profundiza. Compañeras y compañeros, termino apelando a la altura de miras de algunas legisladoras y legisladores que hoy se encuentran en este pleno y que en algún momento se pronunciaron en contra de estas medidas. Apelo a la congruencia de dos de los mayores compromisos que ha hecho la mayoría y seguramente por los cuales votaron por ustedes. No se atropellen los derechos humanos, no se castigue a los pobres. Apelo a la razón y sobre todo al sentido común y a la humanidad de los legisladores aquí presentes para trascender el constitucionalismo autoritario, el populismo penal y legislar con convicción y con la mira puesta en instrumentos que nos ayuden a construir un país en paz.
Cuando cambien de opinión, México y muchas y muchos de nosotros los vamos a acompañar y se los vamos a agradecer. Muchas gracias.